Estás escuchando Falta Hendido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Caillet y Luis Moro. Estamos en el último tramo, el último trayecto de este magazine de Falta Hendido. Y es para relajarse, es para buscar la butaca, Luis, y sentarse adelante de la pantalla. Si digo pantalla, digo cine. Si digo cine, digo Rafa Colombo. ¿Dónde estará? Por Rafaela Santa Fe. Anda en el aire, anda en Radio M y llega a todo el mundo. ¿Cómo andamos, Rafa? Buen domingo para vos. Buen domingo para ustedes. ¿Cómo andan? Un placer estar acá de nuevo con ustedes en Falta Hendido. La bien, columna, bien, la vuelta, bien. La columna cinéfica. El retorno triunfal de Rafa. Vamos, si querés. Regreso sin gloria, como le decíamos a unos amigos a veces, claro. Cuando volvían a jugar al fútbol después de un tiempo. Impresionante, impresionante. ¿Tenemos una rafaguita? Me parece que mandaste, que tenés preparada como así para... Es, como introducción. Como para saber de qué vamos a hablar hoy. Mirá lo que te digo. Ahí está, mirá. Oh. ¿De qué estamos hablando con esto, Rafa? Bueno, esta es la cortina musical de una de las películas de la que vamos a hablar hoy, que es precisamente Scarface, del año 1983, dirigida por Brian De Palma. ¿Quién no puede recordar este momento de la película, que bueno, es la apertura y el cierre, en el que se escucha este tema, que nada más y nada menos que pertenece a Giorgio Moroder, es un reconocido compositor... Que con su sintetizador marcó toda una época para lo que fue la música electrónica y lo que fue la música dance. La música, bueno, precisamente con Giorgio Moroder es toda una marca distintiva. Bueno, Scarface se reestrenó en nuestras salas hace pocos días y bueno, realmente tuvimos oportunidad de volverla a ver y bueno, y disfrutarla como se merece en pantalla grande. Es una película que dura casi 3 horas. Y bueno, antes que adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con el argumento, me permitiría hacer como dos pequeños paréntesis. El primero, que tiene que ver con una cuestión que es que precisamente Scarface es una remake de una película anterior, que es del año 1932. Son dos grandes clásicos de la historia del cine que tienen 60 años de horizonte temporal entre sí. Y bueno, el remake es como todo un denominador común en la historia del cine y en la historia del arte en general, y generalmente se lo conceptualiza como la nueva versión de una obra anterior que sirve como punto de partida, ¿no? Se respetan los argumentos originales, pero pueden existir ligeras variaciones. Uh-huh. Y tiene que ver con toda una reflexión en torno a lo que es lo original, lo que se reelabora o lo que se recrea a partir de lo original. Y a partir de hoy uno puede establecer similitudes y diferencias. Y bueno, el cine tiene muchísimos casos de remakes que han tratado de ser un ejercicio de reproducción de películas anteriores y otros casos en donde han tratado de adquirir una textura estética propia tomando como base un argumento general. Bueno, Rafa, te pregunto. Actores, grandes actores involucrados en esta obra de Brian De Palma y bueno, y el argumento. No, precisamente, en este remake de 1983 se refleja el argumento general de la sed y caída de un carismático criminal que bueno, que en la versión de Palma está interpretado por nada más y nada menos que por Al Pacino. Claro. Que hace una caracterización realmente extraordinaria y sobre la que quiero referir también dos o tres cuestiones, dos o tres momentos enseguida. Después también un poco destacar que en el orden un poco también este ejercicio de similitudes y diferencias, la versión original era una versión original del cine de gánster de los años 30, que tiene una tradición narrativa muy específica ligada a lo que es un subgénero de la literatura policial clásica, que era una literatura de amplio consumo popular, difundida en formato pulp y publicado en revistas muy célebres de aquel entonces como Black Mask, que es lo que se conoce como novela negra o novela hardboiled.
y que bueno, que tiene que ver con un universo de policías, detectives, criminales, en el marco de un retrato bastante focalizado en lo que es el submundo profesional de la AMPA y de la delincuencia, ¿no? Y que bueno, que tiene grandes autores vinculados a esa tradición narrativa que se ha llevado al cine en reiteradas oportunidades. Bueno, la versión de Palma respeta mucho esa idea de esa visión negra, esa visión de mucho realismo, de muchos despliegues de excesos, pero tiene algunas ligeras variaciones que tienen que ver con el contexto. Les decía, por ejemplo, el guión, que es un guión que está a cargo de otro gran director de cine que se llama Oliver Stone, es un guión en donde en el ejercicio de la versión anterior a la versión nueva traduce, por ejemplo, los gánsters de Estados Unidos de los años 30 por criminales exiliados de la Cuba de Fidel Castro a principios de los 80, que es un poco el contexto en el que comenzamos a ver la historia de Tony Montana, que es el personaje que interpreta Al Pacino. Tony Montana, ahora lo recuerdo bien. ¿Cómo? Tony Montana, ahora sí lo recuerdo bien. Claro, bueno, reemplaza, por ejemplo, Stone también reemplaza el escenario de Chicago, que es el escenario por excelencia del cine de los gánsters de los años 30, por Miami, reemplaza el contrabando de whisky por el tráfico de cocaína y reitera ese agregado de despliegues de exceso ligado al uso y al abuso del dinero, del poder, de la droga y del crimen, incluso con una famosa escena de mutilación con una motosierra que, bueno, que tiene que también que ver con las influencias de Palma de una película muy concreta que se llama La Masacre de Texas. Okay. La palabra fuck, por ejemplo, es una palabra que se utiliza en 226 ocasiones a lo largo de toda la película. O sea, el poderoso sintetizador de Giorgio Moroder que estábamos escuchando en esta composición de apertura y cierre, digo, conforman toda una película, una textura estética muy propia que conserva el argumento general de la original, pero que realmente ha transgredido las fronteras de lo cinematográfico. Por ejemplo, la película, además de tener esas particularidades, ha generado una enorme influencia en todo lo que tiene que ver con la moda de los 80. Este es el sentido muy precursor en todo lo que son con sus trajes, por ejemplo, lo que fue la serie televisiva de Miami Vice en 1984. Y bueno, también el look minimalista de los principales trajes, los cortes, los vestidos que se utilizan tanto Michelle Al Pacino, como decíamos, interpretando Tony Montana, y la protagonista femenina, que es nada más y nada menos que Michelle Pfeiffer, que interpreta a Elvira Hancock. Claro. Ese es un poco el ejercicio que intentamos hacer, un poco yendo y viniendo entre la versión original y la versión de Brian De Palma. La película, como les decía, logra una textura estética muy propia, con escenas realmente muy extraordinarias y, bueno, y en parte es en gracia no solamente al guión, sino, como vos decías, Luis, a la caracterización que hace Al Pacino, que es una caracterización muy, muy impresionante, una interpretación exorbitante de Al Pacino, muy, muy en la línea de todos esos excesos que le tocan jugar con la interpretación de este carismático criminal llamado Tony Montana, y es también una actuación que en donde está en diálogo con otro grande de la historia del cine, que es Paul Mooney, que es el que interpreta al Tony Camonte, que será el nombre del personaje en la versión original de 1932. Claro. La interpretación de Pacino recarga toda la munición necesaria que le permite obtener al cine ese tono visceral con momentos realmente muy logrados. Con el acompañamiento de Michelle Pfeiffer, una mujer muy fea, sobre todo en aquella época, ¿no? En los años, claro, de oro de ella, ¿no? Michelle Pfeiffer, por ejemplo, ha influido tanto, veamos eso como un aspecto bastante lateral de la película, pero la interpretación de Michelle Pfeiffer ha influido tanto, sobre todo el look minimalista del personaje de Elvira Hancock, que tiene un corte Chanel con puntas redondeadas, que le pone un flequillo recto, estableció un estilo para las futuras generaciones. Hasta el día de hoy se ha tomado esa interpretación y ese vestuario, esa puesta en escena que se ha hecho con Elvira Hancock para las futuras generaciones en el rubro de la moda, que ha tenido una influencia cinematográfica y extra cinematográfica, claramente. La película realmente, bueno, tiene una o dos escenas que es lo único que quería destacar un poco para ir redondeando. Tiene dos escenas realmente muy memorables. Una de ellas es la escena en donde tenemos a Tony Montana en un restaurante de lujo. Bueno, Tony es un personaje que siempre está pasado de whisky, está pasado de cocaína, está pasado de violencia. Y hay una escena extraordinaria donde interpela al resto de los comensales luego de tener una fuerte discusión con su esposa, con Elvira, este personaje de Michelle Pfeiffer. Él en un momento dice, en esa escena, un poco dirigiéndose a todos los otros comensales, necesitan gente como yo, dice, necesitan gente
como yo para poder señalarlos con sus malditos dedos y decirle, este es el malo de la película, dice Tony mientras se tambalea frente a todo el resto de los comensales. Esto es interesante porque, de alguna manera, estas palabras de Tony ponen en negro sobre blanco la existencia de una enorme hipocresía social en torno a la desaprobación moral de determinadas expresiones de la criminalidad. Tony es el malo de la película, sí, no cabe ninguna duda. Pero quizás comparte esa misma cena en este lujoso restaurante, rodeados de políticos, jueces, jefes policiales, empresarios, sindicalistas, que se presentan como figuras exitosas y cuyo lustre esconde un entramado bastante sordio de prácticas criminales que no son menos reprochables. Rafa, es un punto muy interesante de la película. Impresionante esto que nos traes con estos reestrenos, nos haces viajar en el tiempo. Para recomendar y para volver a verla una y otra vez. Así que muchísimas gracias. No, por supuesto. Les recomiendo que la vean. Disculpen que haya anticipado algunos spoilers, pero bueno, es una buena forma de volver sobre la versión de Palma y también sobre la versión de Howard Hawks. Un clásico. Les recomiendo si pueden ver las dos. Un clásico del cine aquí en Falta en Vivo, de la mano de Rafa Colombo. Muchas gracias, Rafa. Gracias, y gran abrazo y que tengan buen domingo. Buen domingo para vos. Llegando al mediodía en este Falta en Vivo hablamos de cine, y llegando al mediodía también tenemos el momento musical. Hoy venimos con Fito, no de Kylie, con Fito Páez. ¿Te gusta Fito Páez? Sí, pero claro. Mariposa Tecnicolor, unos últimos minutitos. La primera etapa me gusta más, pero bueno, esta la aceptamos también. Me gusta. Uy, nunca hacemos, nunca completamos. Vamos, si querés, ahí está. De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de vida, mariposa tecnicolor.
Ahí estamos, en el momento decididamente musical, como le gusta a nuestro gran amigo Daniel Musolino en la operación técnica. Luis Alberto Moro aquí compartiendo el piso, este piso caliente de Radio M, que tiene una programación para acompañarte. Bueno, como vos lo sabés, como vos sabés que estás en tu casa, que estás en el laburo, que estás ya en la antemesa para compartir con la familia, capaz que vienen los nietos, bueno, quizás un amigo, viene la novia del pibe, el novio de la chica, y bueno, hay que aguantarlo, bueno, un amigo, qué sé yo, claro, y claro. Preparando el menú, y el que está solo y no le tocó estar con nadie, y también tiene que disfrutar eso, ¿sí? Hay que darle y meterle con todo, hoy es domingo, y como te decía, tenés que compartir la programación de Radio M, porque ha vuelto el fútbol este fin de semana, y hoy, gran previa, a partir de las 13. Pues sí, ha vuelto. ¿Cuándo se fue? Estuvimos con la Copa América hasta hace muy poco, bueno, ¿no? El fútbol local. Fútbol de el primera. Fútbol local, fútbol de primera de la Argentina. ¿Le gustó, Moro? Ahí está. Vamos, ahí si querés. Hay que hablar con precisión, está muy bien. Está muy bien que me corrijas. Bueno, a las 14 juega Colón. Colón en Mataderos con Nueva Chicago, el estreno, el debut de Darío Franco como entrenador y algunas caras nuevas, hay que ver. Yo imagino un Colón que corre, que diga, que con caras jóvenes. Que ¿alguien piensa? No sé, pero va a ser una locura. Los que gritan de afuera, el técnico en el banco y los jugadores van a estar enloquecidos. O sea que va a ser una cosa tremenda. No te pierdas la previa, esto es lo más importante. A las 13, con Carlos Butingorria, mi amigo el relator Carlos Butingorria, y el Tano Azaro, para vivirlo aquí en Radio M. Por supuesto. Escuchábamos recién, Federico, a Fito Páez. Sí. Y me imaginaba a Daniel Musolino, ¿no? Hablábamos del viejo Fito Páez. Sí, sí. Del Fito de los años 80. Muchas veces vino al Paraninfo, ¿no? Claro. Una época de oro del Paraninfo. Para entrar al Paraninfo ha tenido que pedirle permiso a Musolino. Sí, dice que sí, obviamente que sí. Claro, así. Claro. Una época con mucha música, claro, con Baglietto, ¿no? Uh-huh. Dos grandes en ese momento, sí. Al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. No recuerdo bien el año, pero bueno, quizás, Dani, 80 y, claro, por ahí, 85, 86. Todo esto nos está diciendo en interna Daniel Musolino, yo para que entienda la gente, pero no claro. Sí. Interactuar. En cualquier momento lo sentamos Musolino acá, tenemos un micrófono libre. Sin duda. Y que empiece a hablar, que cuente. ¿Qué va a hacer hoy? La verdad es que sabe Musolino, que se sepa, hermano, que salga a la luz. ¿Qué le depara este domingo de Gailet? Hoy, tranquilidad, vamos a ver mucho fútbol de primera, seguramente. ¿Sí? Y sí, hay que disfrutar algo, pero no hay nada más triste que el domingo a la tarde, pero bueno, hay que meter la energía. Sí, vengo muy... Claro, el pueblo sabalero va a estar almorzando en prácticamente. En el centenario se paraliza todo. Y en toda la provincia, por supuesto. Bueno, amigo Daniel Musolino, un gusto, un placer poder tenerlo de nuevo en esta emisión número 46 de Falta en Vido. Mi gran amigo, periodista de todos los tiempos, Luis Alberto Moro, la próxima semana, la cita. Por supuesto, nos reencontramos. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio M. Y con muchos temas interesantes para compartirlos, para reflexionar, para hacerles compañía a ustedes en esta gran locura que tenemos y un gran amor propio por la radio. Pensado para toda nuestra querida audiencia que nos hace el aguante permanentemente domingo tras domingo con este magazine de Radio M. Sigan prendido a la programación, porque donde estés, todos somos de Radio M. Con Falta en Vido, hasta el domingo, como siempre, que la puedan pasar de la mejor manera. Chau, gracias. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M.